Y dos apuntes más de baloncesto. El primero de ellos, precisamente con el Campus Amaya Valdemoro. Están abiertos ya el plazo de inscripciones. Recuerden que esta ex jugadora de baloncesto, la mejor del mundo en su época, pues desarrolla un campus de tecnificación en Águilas. Ya está abierto el plazo para jóvenes, niños, niñas entre los 8 y los 18 años. Ya saben ustedes que son plazas limitadas y pueden disfrutar con grandes protagonistas que trae Amaya, porque es un lujo el estar con Amaya Valdemoro. Ya no solo con Amaya, sino con la cantidad de jugadores, de entrenadores, de gente relacionada con el mundo del baloncesto que conoce y que hacen un trabajo magnífico. Se va a desarrollar del 30 de junio al 6 de julio y ya, como decimos, está abierto el periodo de inscripción para poder disfrutar del mejor baloncesto. Pues nada, Amaya llegó a Águila, le gustó, a Águila le gusta que Amaya esté también por ahí y bueno, pues ese campus que está dando buenos resultados. Un tema curioso, luego dices lo de los números y demás. ¿Tú sabes con qué número jugaba Amaya Valdemoro? ¿Con cuál? Con el 13. Y es la edición número 13. O sea que ya ha dicho Amaya que va a haber alguna cosa sorpresa, ¿eh? Por la edición número 13, que es su número favorito. Sí. Hay algunos que el 13 no lo quieren ver, ¿no? Los que son así un poco... Bueno, los que son supersticiosos. Supersticiosos. Es un número más, como cualquier otro. Pues Amaya Valdemoro con ese número 13, edición número 13 del Campus en Águilas, que quiere hacer, la verdad es que un campus especial.